esta misma línea de investigación que decías? Sí, en efecto, estamos investigando ese dato que ha fluido en los medios de comunicación. Estamos verificando, hay una persona que tiene ya el estatus de sospechoso, y esta persona pudiera haber estado vinculada a la Policía Estatal Única hasta el año de 2015. ¿No hay ningún detenido hasta el momento? No, todavía no. ¿Cuál fue la causa por la que lo dejaron en libertad? No hay, nosotros no tenemos documentada que se le haya puesto en libertad, es decir, no tenía el carácter de detenido, nosotros no lo tenemos documentado de esa manera. Lo que nosotros tenemos de información es que huyó del lugar de los hechos, seguramente si no se le había detectado como el responsable, pero nunca se le dejó en libertad. ¿Se señalaba que él ya había participado en alguna otra agresión en contra de agentes municipales en años anteriores cuando él formaba parte de la policía? ¿Se tiene este antecedente? Bueno, se están documentando los casos en los que esta persona hubiese podido haber estado involucrada. Sabemos que tuvo una puesta a disposición en el 2016 por amenazas y por portación de arma de fuego. El tema de las amenazas se tramitó en la Fiscalía General del Estado, el tema de la portación de armas se remitió a la entonces PGR, y estamos ahorita pues precisamente recabando más información. ¿Tiene la Fiscalía algún protocolo a seguir cuando se da de baja a algún agente por falta de confianza o por alguna irregularidad que se haya cometido, como en el caso de este policía? No, realmente cuando una persona causa baja, solamente cuando hay una condición de la posible comisión de un delito y que como consecuencia de ello se haya podido dar de baja, es cuando se lleva a cabo un seguimiento. Claro que el seguimiento pues solamente tiene efectos durante el tiempo que dura la investigación.